Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esta necesidad y en esta esperanza nos convocamos todos los días buscando ser reavivados por el mensaje del Señor. Hoy nos detenemos en Marcos capítulo 15 y lo hacemos con un espíritu de oración. Señor, al meditar en tu palabra queremos pedirte que estés a nuestro lado. Necesitados y agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Elena de Juárez escribió que deberíamos dedicar una hora por día a la contemplación de la vida de Cristo, especialmente las escenas finales. Hoy nos vamos a detener por algunos momentos a mirar a través de la fe y de la Escritura aquella escena. Fue por nosotros. Tan pronto como amaneció, los jefes de los sacerdotes con los ancianos, los maestros de la ley y el consejo llegaron a una decisión. Ataron a Jesús y se lo entregaron a Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos?, preguntó Pilato. Tú mismo lo dices, respondió. Los jefes de los sacerdotes se pusieron a acusarlo de muchas cosas. ¿No vas a contestar?, preguntó Pilato. Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús ni aun con eso contestó nada, de modo que Pilato se quedó asombrado. Ahora bien, durante la fiesta se acostumbraba a soltar algún preso, algún reo, al que la gente pidiera. Y resulta que un hombre llamado Barrabás estaba encarcelado con los rebeldes condenados por haber cometido homicidio en una insurrección. Homicidio en una insurrección. Estaba condenado, justamente condenado. Subió la multitud y le pidió a Pilato que le concediera lo que acostumbraba. Versículo 9. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos?, replicó Pilato, porque se daba cuenta que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato les soltara más bien a Barrabás. Y como Pilato no estaba convencido de que Jesús era alguien a quien condenar, preguntó, ¿y qué voy a hacer con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Crucifica, le gritaron. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaron más fuerte, crucifícale. Y como en el fondo él quería satisfacer a la multitud, Pilato terminó soltando a Barrabás. A Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Por los otros evangelios sabemos que se lavó las manos, pero nunca pudo lavar su conciencia. Estuvo tan cerca de Dios, pero de nada le sirvió. Desde el versículo 16 en adelante, nos encontramos con la burla humana. Los primeros pasajes del capítulo 15 nos muestran la injusticia humana. Ahora, la burla humana. Los soldados le llevaron a Jesús al interior del palacio, al pretorio, reunieron toda la tropa, le pusieron un manto de color púrpura, era el manto, el color de los emperadores. Luego trenzaron una corona de espinas para simular al rey, solo que al ser de espina, obviamente lastimaba, hería. Se la colocaron y con burla le dijeron, salve el rey de los judíos. Lo golpeaban en la cabeza con una caña, lo escupían, doblando la rodilla le rendían homenaje. Y después de burlarse de él, le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa y por fin lo sacaron para crucificarlo. Injusticia humana, burla humana. Así estaba sometido
y estaba siendo sometido el Hijo de Dios. Del versículo 21 en adelante nos encontramos con un contraste, un destino humano, un amor divino. A uno de los que pasaba por allí de vuelta del campo, un tal Simone, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Fue forzado. En realidad fue una víctima. Pero la verdadera víctima era el Hijo de Dios. Condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó. Era utilizado como un anestésico en el dolor, pero ni siquiera en la hora suprema de dolor el Señor probó aquello que haría mal a su organismo. Lo crucificaron. Repartieron su ropa, echaron suerte para ver qué le tocaría a cada uno. Versículo 25, eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero tenía escrita la causa. ¿Pero qué escribirían aquí? El rey de los judíos. Ese fue su pecado. Rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los ladrones estaban en el lugar que le correspondía. El que estaba en un lugar que no le correspondía era Jesús. Ese era nuestro lugar. Pero él ocupó nuestro lugar. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban. Otros burlones. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, baja de la cruz y sálvate a ti mismo. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley. Salvó a otros, pero a sí mismo no pueden salvarse. Y era verdad, Jesús no podía salvar a otros y salvarse. Si se salvaba a él, nosotros quedábamos condenados. Su muerte significó nuestra vida. Que baje ahora de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y para que creamos. Y también lo insultaban. Versículo 33 dice que desde el mediodía hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. Y a las 3 Jesús gritó en alta voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No era una obra de teatro ni un film televisivo. Jesús estaba llevando los pecados de toda la humanidad, los suyos, los míos. Era el momento supremo de angustia. Estaba sintiendo la enorme distancia que lo separaba de la santidad del Padre al cargar sobre sí los pecados de todos nosotros. Por eso clamó. ¿Por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron algunos de los que estaban cerca, dice, lo está llamando Elías. Así que un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña, se la ofreció a Jesús para que bebiera. Déjenlo a ver si viene Elías a bajarlo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Porque en el templo se terminaban los sacrificios porque el verdadero sacrificio había sido sacrificado. Ya no se necesitarían más corderos, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo estaba dando su vida por todos nosotros. El centurión conmovido dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Algunas mujeres miraban desde lejos, María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé. Ellas le habían seguido, lo habían atendido cuando estaba en Galilea. Había otras que habían subido con él a Jerusalén. Y ahora en los últimos pasajes viene la sepultura. Era el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado, es decir, el viernes. Así que el atardecer, José de Arimatea, miembro distinguido del consejo, que también esperaba el reino de Dios,
se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Y Pilato, sorprendido de que ya hubiese muerto, llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Y una vez informado por el centurión, le entregó el cuerpo a José. Entonces José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana que había comprado, lo puso en un sepulcro cavado en la roca, hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde lo pusieron. Murió por mí, murió por ti, por usted, murió por nosotros. Todo estaba en silencio. El mismo silencio que en este momento puede estar en nuestro corazón. Silencio para pensar, para reflexionar, para dar gracias. Murió para que yo viva, para perdón de mis pecados, para recuperar una vida para siempre. Por eso, en silencio, agradezcamos a Dios. Señor, muchísimas gracias por la muerte del Hijo de Dios. Murió porque voluntariamente vino a poner su vida. No vino a salvarse, vino a salvarnos. Gracias, Señor, por esa muerte. Queremos no solo recibir tu amor, queremos también amarte, obedecerte y seguir tu enseñanza. Bendice a todos nuestros queridos amigos y hermanos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, tenga el mejor día. Piense así. Si tanto el Señor nos amó, que murió por nosotros, ¿cómo no nos va a dar con Jesús todas las demás cosas? Les envío un abrazo. Y nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.